Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Serum. Yo soy Olvaed y en este episodio vamos a aprender cómo utilizar la sección de los filtros, que está bastante interesante porque Serum tiene muchos tipos de filtro que otros sintetizadores no tienen, algunos personalizados y bastante interesantes. Vamos a ver. Aquí vamos a ver de nueva cuenta el oscilador A. Ahí no está encendido ninguno. El oscilador B. Y luego tenemos el filtro. Voy a dejar encendido el oscilador A y luego vamos a encender el filtro. Ok, automáticamente podemos escuchar que ya está filtrando. Ahora vamos a probar con el oscilador B. Ok, aquí nos damos cuenta que no está filtrando. ¿Por qué? Para poder asignar algo al filtro, tenemos que asignar aquí el botón. De forma predeterminada, vemos que el oscilador A, que es este de aquí, ya está siendo enrutado, ¿no? Ya está siendo encaminado hacia el filtro, pero el oscilador B no. Por eso lo tenemos que encender. En este caso sería así. Pueden ver que ya se activó y ya estamos escuchando que está filtrado. En la parte de aquí arriba podemos encender y apagar el filtro. Aquí vamos a dar clic y podemos ver el menú donde vienen todos los tipos de filtro que podemos encontrar o pueden pasar uno por uno usando las flechas. Aquí vienen en diferentes categorías. En la parte de normal es donde vienen todos los filtros típicos analógicos. Tenemos el de paso bajo, paso alto, paso banda de pico y banda rechazada. Estos son los más comunes. Los vamos a ver rápidamente utilizando el analizador de espectro. Aquí tengo este analizador de espectro, este es el SPAN de la marca de Voxengo y es gratuito. Si tú lo quieres descargar, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha para que vayas a ver el video donde analizo este, ahora sí que analizo el analizador. Pero bueno, podemos ver que aquí oprimo la nota y vemos la presencia de las frecuencias. Voy a apagar el filtro. Aquí están las frecuencias sin filtrar, como ya deben de conocer porque lo expliqué en el curso de diseño de sonido. Un filtro te va a seleccionar algunas frecuencias y les hace algo y selecciona otras y las deja en paz. Un filtro paso bajo, por ejemplo, lo que nos va a hacer es que a partir de un punto que se llama cutoff o corte del filtro hacia abajo los va a dejar pasar, como dice el nombre, deja pasar las frecuencias abajo del corte. Ok, entonces si yo bajo aquí, solamente estaría dejando pasar las que están debajo de 50 Hz, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Aquí podemos ver que los 50 Hz están aproximadamente hasta aquí. Pero todavía está dejando pasar muchas más. Eso es lo que significa este número acá, 6 decibeles. Significa que a partir del punto de corte, está bajando 6 decibeles por cada octava. Por lo tanto, necesitaríamos un filtro todavía mucho más agresivo, como por ejemplo este, el de 24. Y ahora sí, a partir del corte, que son 50 Hz, va bajando 24 decibeles por cada octava. Lo cual significa que es un filtro más preciso. Pero a veces nos interesa que sea un filtro suave. Así que ahí tienen esas variaciones. Y lo mismo significa para todas las demás que podemos ver ahí. 24, 12, todo eso es lo que significa esos números que aparecen al lado de los nombres de los filtros. Ahora vamos a ver el siguiente más típico y el siguiente es el filtro paso alto. El filtro paso alto es el inverso del paso bajo. Es decir, yo selecciono una frecuencia y va a dejar pasar las que están por encima. Ok, ahí está. Luego tenemos el siguiente filtro que es el filtro paso banda. El paso banda es la combinación de ambos, del paso bajo y del paso alto. Por lo tanto, solamente vamos a escuchar las frecuencias que están justo en el punto de corte. Ok, ahí está. Ahora, aprovechando que ya tenemos este filtro, tenemos esta otra perilla que se llama resonancia. La resonancia lo que nos va a hacer es remarcar aún más las frecuencias que están alrededor del punto de corte. Aquí podemos ver que el punto de corte dice que lo tenemos alrededor de los 383 Hz. Es decir, estamos más o menos por aquí. Es este rango, esta tercera línea. Si yo comienzo a subir la resonancia, ahí está, podemos ver cómo esta línea es la que se termina remarcando más, es esa frecuencia, y las demás bajaron de volumen.
En el caso de los otros filtros, cuando estamos hablando del paso bajo o paso alto, aquí podemos ver que igual el corte está en 523. Y con la resonancia, de nueva cuenta, estamos remarcando las frecuencias que están alrededor del punto del corte. Y bueno, ya para terminar tenemos este que es el pico. Y aquí pueden darse cuenta que algunos filtros van a cambiar la parte de abajo, pero lo de arriba siempre se va a mantener igual. En el caso aquí del pico, solamente seleccionamos una frecuencia y a esa frecuencia en específico le está subiendo algo el volumen. Y para eso, si yo muevo aquí alguno de estos de acá abajo, por ejemplo, FAT, ahí está subiendo, y también con DRIVE. Ya por último, de los filtros normales, tenemos el notch, que es el inverso del filtro paso banda, o en este caso, podemos ver que está bajando el volumen de la frecuencia que yo estoy eligiendo. Pueden ver, a veces el FAT no hace lo mismo que el DRIVE. Todo va a depender del filtro que ustedes tengan seleccionados. Luego vamos a ir aquí a la perilla de panorama. El panorama lo que nos va a hacer es, como el nombre lo dice, cambiar hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero una sutil diferencia. Nosotros tenemos el campo estéreo, el izquierdo y el derecho. Son dos canales. Cuando estamos cambiando el panorama, lo único que hacemos es subir o bajar el volumen de cada uno de los canales. Cuando estamos modificándolo desde el filtro, no es únicamente subir y bajar el volumen, sino que va a estar también haciendo una ligera diferencia en el tiempo de cómo está filtrando el canal izquierdo y derecho. Por eso podemos de repente escuchar un efecto estéreo, y a pesar de que yo lo ponga por completo a la izquierda o a la derecha, no está desapareciendo por completo el otro canal, algo que sí pasa cuando lo estamos haciendo directamente con el panorama del oscilador. Vamos a ver algunos de los otros filtros que son interesantes. Y bueno, el multi son combinaciones de los normales. Por ejemplo, aquí tenemos el L y el H, que es una combinación de low pass y del high pass. Tenemos este que es LN, sería L de low y el N de notch. Y todo esto son así varias combinaciones. Aquí nos sirve bastante la ayuda visual, porque siempre podemos estar viendo cómo se está transformando el filtro. Y bueno, esos son los multi. Después tenemos estos que son bastante interesantes, que son los flangs. Los flangs ya no son únicamente combinaciones de esos filtros, sino que además corresponden a cosas mucho más interesantes. Por ejemplo, aquí pueden ver que si yo subo la resonancia, esto no tiene como que un patrón concreto, sino que parece un peine. De hecho, eso significa comb, significa peine. Y cuando lo movemos, está desplazando todas esas, digamos que esos picos, ¿no? Y obtenemos cosas muy interesantes. Ok, y bueno, hay bastantes. Aquí los interesantes son los de comp. Después tenemos este que dice FLG, que significa flanger. Y aquí, si se dan cuenta, cambió este control. Y es que esta perilla depende del filtro que esté seleccionado. Y aquí es donde ya se nota más. Vamos a ver ahora este que dice phaser. Aquí no hay nada asignado, por lo tanto no va a hacer nada. Vamos a seleccionar otros más. Ahí están. Y luego tenemos otras combinaciones, ¿no? Por ejemplo, este ya es phaser y flanger, ¿no? Por eso tiene ahí una F. Y bueno, otras combinaciones todavía más extrañas. Y por último tenemos los misceláneos. Los misceláneos son algunas variaciones de los que ya vimos anteriormente. De aquí los que yo creo que valen la pena son los que dicen ring y también el que dice reverb. Este de reverb sobre todo te cambia bastante el sonido. Vamos a ver. Es un poco parecido al de filtro de peine, ¿no? O también al de flanger, con la diferencia de que este, por las frecuencias que está filtrando, es parecido a cuando un sonido rebota en unas paredes y algunas frecuencias absorben y otras rebotan. Y bueno, ahí podemos cambiar algunos parámetros.
Y por último tenemos este que es el mix. El mix es la señal que estamos filtrando, la podemos combinar con la señal que está entrando. Si yo lo pongo hasta abajo, es el equivalente a que si el filtro estuviera apagado. Y cuando lo pongo a la mitad, estamos escuchando por igual la señal filtrada y la señal original. Y de forma predeterminada siempre está hasta la derecha para escuchar la señal completamente filtrada. Estos dos botones los vamos a dejar pendientes para el siguiente episodio porque tienen que ver con los osciladores. Y por último vamos a ver este que dice aquí Filter Key Track. El Key Track lo que nos va a hacer es que si yo tengo un filtro de forma predeterminada en cierto punto, por ejemplo, lo voy a poner ahí. Ok, si yo empiezo a tocar notas que están más arriba, ya no las escucho. ¿Por qué? Porque yo seleccioné un punto del filtro, ¿no? Que en este caso estamos hablando, vamos a ponerlo ahí en 100 Hz. Ahí están los 100 Hz y conforme yo subo, dejo de escucharlo porque es el comportamiento normal. Pero si yo activo el key, lo que va a pasar es que ahora ese punto del corte del filtro se va a ir desplazando en función de la nota que yo oprima. ¿No? Aquí podemos escuchar este. Y sí, no escuchamos arriba de 200, por ejemplo, o de 300 Hz. Pero si yo me voy desplazando, cada vez va dejando pasar más. Es como si el corte del filtro se fuera adaptando a cada nota de las cuales yo estoy oprimiendo. Y con eso ya terminamos de ver la sección del filtro, que como pueden ver tiene muchas opciones y es una de las funciones también más potentes de Serum, aparte evidentemente del Warp y del Wavetable. Pero lo vamos a dejar hasta aquí por ahora, porque el siguiente episodio vamos a ver la sección de la izquierda y estos dos botones para ver cómo se combinan. Por eso no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se vayan a perder el siguiente episodio. Y es que si no activan la campana es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezclo, masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo a través de mi página oficial allbytemusic.com y además pueden encontrar samples, presets, plantillas, selección de equipo para su home studio y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.